Hasta ayer me enteré de la decisión del Senado, lo celebro. Las tres propuestas son muy buenas, ciudadanas, profesionales, muy buenas abogadas, las tres. A las tres las felicito y ya se decidió que sea la licenciada Margarita la que Río Fajar, que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien también por la participación de las mujeres. Vamos a procurar en todos los casos que cuando menos mitad de mujeres aquí en el gobierno, en el Ejecutivo. Yo ya les he platicado que cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, el mayor número de integrantes del gabinete eran mujeres.